Hola amigos, les doy la más cordial bienvenida al mejor videoblog de tatuajes de todo YouTube, el blog de Lucho. El episodio de hoy es la sección áurea y su significado en los tatuajes. ¡Comencemos! Bueno, a la sección áurea se le han dado muchos nombres a lo largo de la historia. Entre los más conocidos se encuentran el número de oro, el número dorado, el número áureo, el número fi, la sección áurea, la razón dorada, la medida áurea, la divina proporción. En fin, hay una gran cantidad de nombres y sinónimos que hay sobre este concepto. Bueno, matemáticamente se representa con el número fi. Ahora quiero que pongan atención. La sección áurea es un número irracional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que el número áureo o el número de oro no puede ser representado como una fracción ni tampoco puede ser representado como un entero. O sea que el número de oro no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 y tampoco es un cuarto, tampoco es un medio, tampoco es un noveno o 9 tercios o cualquier fracción. Entonces, ¿qué es el número áureo? El número dorado es en realidad una expresión matemática que representa la relación o proporción entre dos segmentos de una recta. Es decir, que la divina proporción es en realidad una construcción geométrica y armónica que se encuentra de forma natural en este mundo. Esta proporción se encuentra en figuras geométricas, también la puedes encontrar en la naturaleza, también la encontramos en el cuerpo humano. También, por ejemplo, la podemos encontrar en las ramas de un árbol, en el caparazón de un caracol, en los girasoles. En fin, hay una gran variedad de ejemplos y figuras gracias a las cuales podemos observar que el número áureo o la sección de oro existen. No se sabe con exactitud quién fue el primer humano en usarla y ni tampoco se conoce cuál fue la primera cultura humana en aplicar el número de oro o en aplicar esta proporción de oro de forma intencional. Muy probablemente la gold section, como la llaman en inglés, ha sido descubierta y olvidada y otra vez redescubierta y otra vez olvidada a lo largo de la historia humana. La primera evidencia real que tenemos de la aplicación de la sección áurea, en este caso, es la pirámide de Giza en Egipto. Según la historia oficial, la pirámide de Giza se terminó de construir en el año 2500 a.C. aproximadamente. Eso quiere decir que al menos las personas que planificaron o idearon las proporciones de esta pirámide ya tenían una idea de lo que era el número de oro o la llamada sección áurea. Entonces podemos tener un registro más o menos cierto de que ya desde los principios de las culturas humanas ya se utilizaba este conocimiento. Bueno, se le representa con la letra griega phi en honor al escultor griego que se llamaba Fideas, que vivió alrededor del 500 a.C. Bueno, él era un escultor y un matemático griego y estudió la sección áurea y la aplicó a varias esculturas para el Partenón. Su descubrimiento se le atribuye a Euclides, no por ser él el descubridor en sí de la proporción áurea, pero sí por ser el autor del estudio más formal y más antiguo en el cual se haya encontrado una definición relacionada o una definición específica al número de oro. Si gustan revisar los fundamentos de la geometría euclidiana, podrán encontrar los datos sobre el número de oro o sobre la sección áurea en el libro sexto, en la definición 3 de los elementos euclidianos, para que vean que sí estuve investigando. Bueno, pues a lo largo de la historia han existido varios matemáticos y artistas que han estudiado la proporción áurea y entre los más destacados podemos mencionar a Fibonacci, a Leonardo da Vinci y, bueno, a Leonardo da Vinci se le atribuye que él haya bautizado esta proporción como el número de oro o el número áureo. Ahora veamos cómo a partir de la secuencia de Fibonacci, para quienes no la conocen, la secuencia de Fibonacci es una consecución de números naturales y simples, que pueden reproducir la sección áurea. Eso quiere decir que el primer número
se le suma la unidad y se le suma el anterior. Es decir, que al 1 se le suma 1 y obtenemos 2. Al 1 le sumas 2 y obtenemos 3. Al 2 le sumas 3 y obtenemos 5. Al 3 le sumas 5 y obtenemos 8, y así consecutivamente. Bueno, pues esta proporción también funciona para recrear un espacio áureo o un rectángulo áureo que sirve como fundamento para crear una gran cantidad de figuras naturales, como espirales, como flores y cualquier cantidad de diseños. Y bueno, este número de oro se puede aplicar a tantas cosas, y hay tantas cosas en las que se aplica que de verdad no lo creerían. Por ejemplo, es muy probable que el monitor en el que están viendo esta pantalla también está creado a raíz del número áureo. Los formatos de televisión digital o de cine, pues también están hechos en sección áurea. Muchas páginas web están hechas en sección áurea. Y bueno, la vamos a encontrar, créanme, en cualquier cantidad de cosas, ya sean naturales y hechas por el hombre. Así es que ahora también vamos a ver cómo podemos aplicarlo un poco a los tatuajes. Y pues vamos a tomar como base la secuencia de Fibonacci para hacer un transfer como ejemplo para el episodio. Así es que, bueno, ahora vamos a hacer lo que sería el transfer para la sección áurea. Así es que muy bien, amigos, ahora vamos a tomar nuestro desodorante, nuestras tijeras, vamos a necesitar un par de bolígrafos. Pues muy común, es nada especial. Si tienen punto fino, qué mejor, les va a ser muchísimo más útil. He decidido que voy a tomar el más pequeño porque quiero colocarlo en mi brazo. Entonces, pues, por el tamaño, ese es el que voy a utilizar. Así es que ahora voy a recortarlo para transferirlo. Muy bien, ahora necesito una hoja nueva y voy a tomar mi papel lectográfico. Ya saben, siempre utilicen su papel lectográfico, es muy importante, que tiene tinta de imprenta y grasa, es ideal para transferir trazos a la piel humana. Bueno, lo vamos a colocar boca arriba, por decirlo de alguna forma, con la tinta hacia arriba. Vamos a colocar una hoja de papel en medio y a continuación vamos a sujetar nuestro diseño con un poco de masking tape para que quede fijo y no se mueva mientras lo estamos transfiriendo. Muy bien, vamos a sujetar nuestro diseño con un poco de masking tape al papel. Ahora voy a tomar un bolígrafo y en este caso me voy a apoyar de una pequeña escuadra. Ustedes pueden apoyarse con una regla, dado que son trazos muy simples y necesitamos precisión, pues estos instrumentos nos van a ayudar a hacerlo más fácil. Y ahora con un poco de paciencia hacemos todos los trazos necesarios. Bueno, ya que tenemos todos los trazos, pues como podemos ver, nuestro diseño se ha transferido. Vamos a retirar el papel lectográfico, voy a retirar el diseño con el masking tape. Y ahora voy a cortar el diseño para transferirlo. Muy bien, pues ya tengo mi diseño aquí en la mano. Ahora lo que voy a hacer es transferirlo a mi brazo a manera de ejemplo. Debería de rasurar mi brazo para que no exista pelo a la hora del transfer. Eso es algo que todo tatuador debe hacer, ya lo saben. Sin embargo, aquí, porque es un ejemplo, pues lo voy a dejar así.
no voy a hacerme el tatuaje realmente, solo voy a transferirlo. Y lo importante es que, y lo más importante es que se vea, pues, la investigación que hemos hecho, todo el trabajo que hemos hecho para obtener nuestro super transfer de la sección áurea. Y listo, ahí está el transfer de la sección áurea.